Así es, compañeros, qué bonito ese dato también. Muchas veces estamos en medio de la calle y nos sentimos mal y bueno, ya saben dónde pueden ir a ver sus signos vitales de una forma fácil y segura. Bueno, entonces el día de hoy ya vamos a comenzar. Vamos a estar haciendo tacos el día de hoy. Entonces, como ya estábamos haciendo un poquito de gastronomía mexicana, yo dije, ¿por qué no hacer una bebida que vaya de la mano con esos taquitos? Y más estos días que está haciendo bastante calor, así irónicamente, perfectamente podemos tener una bebida que nos hidrate y que nos refresque bastante bien. Y uno de esos elementos es la toronja. Entonces, estamos hablando de una bebida bien tradicional de los bares de México, que se conoce como paloma, como el ave, el ave paloma, es a base, como ya les he dicho, de toronja, y este le da un tono de sabor bien dulce, pero también le da una acidez que viene a ser bien refrescante, viene a ser una variante también entre ese sabor tan clásico que nosotros siempre utilizamos, el limón, pero de esta forma le vamos a dar un color y un aspecto más bonito, de una forma más sencilla. Entonces vamos a aprovechar este fruto que también ahorita lo podemos encontrar en tiendas o supermercados donde venden fruta, así que pueden aprovecharlo también, siempre es bueno tener esa variable en cada una de las temporadas que tenemos para poder aprovechar estos ingredientes al máximo. Así que es bien sencillo los ingredientes que vamos a necesitar, la base van a ser dos, que son estos de acá. Vamos a tener jugo de toronja y también vamos a tener sirope simple. El sirope simple es una mezcla bien fácil de agua con azúcar. Vamos a utilizar por una cantidad de agua la mitad de cantidad de azúcar. Esta la vamos a llevar en una estufa a una temperatura alta, unos 60-70 grados, hasta que se disuelva por completo el azúcar. Varían muchas veces las cantidades que nosotros agregamos de azúcar dependiendo de la finalidad que se le vaya a dar. Por ejemplo, muchas veces ocupan muy poco sirope, entonces pueden en partes iguales de azúcar y agua, y ahí va a variar dependiendo de la receta. En este paso es bien importante también que nosotros podamos agregarle aromáticos que nosotros queramos ponerle. Por ejemplo, uno de mis siropes favoritos es el sirope de romero. Le da un sabor bien delicioso a las bebidas ya cuando tenemos este sirope. Y esa es una de las ventajas también, que muchas veces hacemos bebidas y no se disuelve completamente el agua porque ya está helada, por ejemplo, la bebida, y no se disuelve por completo el azúcar, perdón. Y de esta forma podemos hacerlo de una forma más fácil porque ya está disuelta, así que va a ser una mezcla más sencilla. Así que aquí tengo un recipiente y saqué el jugo de la toronja, recién lo acabo de sacar y solo utilicé el corte supremo que ya les había comentado anteriormente. Con este corte evitamos cualquier amargo que nos va a dar la cáscara o la parte blanca de la toronja. Así nos libramos por completo de este problema y vamos a tener solo la esencia de la toronja. Así que bien fácil, allá tenemos nuestra bebida y vamos a mezclar bastante bien el sirope con el jugo de toronja. Luego acá le podemos agregar cualquier otro tipo de bebida, por ejemplo, si queremos ponerle un poquito de piquete como le decimos por acá, este es el momento para hacerlo porque ya luego en el momento de servir, aquí ya tengo un vasito alto con bastante hielo. Y tengo unos trocitos de toronja ahí. Entonces ahí vamos a agregar nuestro jugo ya mezclado. Y aquí por último tengo un poco de soda. La soda es esta bebida que tiene, es prácticamente agua con gas. ¿Qué va a pasar en esto? El gas tiene ciertos compuestos minerales que también nos ayudan a hidratarnos mejor y de esta forma vamos a poder darle un poco más de textura a nuestra bebida. Recordemos también que yo siempre les recuerdo que normalmente cuando nosotros tomamos algún refresco con gas y sin gas tiene sabor diferente y esto no es porque va a cambiar su composición, sino porque el gas envía señales que engañan a nuestra lengua. Entonces vamos a sentir más ciertos sabores que otros al momento de tener esa efervescencia en nuestra boca. Así que de esta forma vamos a aumentar ese sabor de nuestra bebida el día de hoy. Le vamos a agregar la soda en la parte superior para que termine y podemos ver también la distinción de tonos de la parte de abajo a la parte de arriba. Y eso es algo muy bonito que podemos lograr con este efecto sin ninguna utilización de utensilios, por ejemplo. Que muchas veces pensamos que ocupamos todo el equipo de bar o de mixtología para hacer una bebida bonita y refrescante. Entonces ahí tenemos nuestra panoma, se llama panoma porque no llevamos algún tipo de bebida espirituosa, entonces le cambiamos el nombre a panoma. Ese es el nombre que lo podemos encontrar para todos, para los chiquitos y los grandes, y la bebida paloma es la que encontramos también solo para los adultos. Así que ahí tenemos nuestra bebida refrescante el día de hoy. Ustedes pueden ver la efervescencia de este lado que va a quedar bien rico a la hora de servirlo. Y esto va a estar muy delicioso para acompañar nuestros tacos el día de hoy. Así que si ustedes vieron que, por ejemplo, la vecina en la tienda tiene toronjas, perfectamente pueden ir a agarrarla ahorita, hacen el corte
supremo que les había comentado antes, que es quitarle la piel y sacar gajo por gajo desde la parte externa con mucho cuidado, y a este le exprimimos el jugo. De esta forma vamos a tener un jugo bien puro, solo con el sabor de la toronja, para que no tengamos ningún problema a la hora de consumirlo y que esos sabores no salgan un poquito amargos. Así que ahí tenemos la bebida del día de hoy, la Panoma. Espero que ustedes la puedan hacer en casa, porque de verdad créanme que es bien refrescante. Hace poco fui a una boda que todo lo que servían era esta bebida, y créanme que no hacía falta otra, porque es muy deliciosa, muy refrescante y es bien variable a la hora de agregarle otros ingredientes. Para la receta del día de hoy vamos a necesitar una cucharada de sal gruesa para la parte de arriba. Vamos a necesitar una unidad de limón, una unidad de toronja, están los jugos, media lata de club soda o la soda simple, una cucharada de tajín, si ustedes le quieren agregar un poquito más de picante, como les decía que es más variable, y dos cucharadas de sirop simple, que eran los que teníamos a la par. Ahí ustedes pueden ver la variabilidad de la receta del día de hoy. Lo único que va a cambiar va a ser todo lo que ustedes le adicionen. Como les decía, pueden agregarle también más hierbas al sirope para aumentar ese sabor y que quede más interesante. Si le van a agregar tajín, el color va a cambiar drásticamente. Por eso yo les quería hacer esta demostración así nada más el día de hoy, por si ustedes en casa no lo tienen. Si solo siempre van a utilizar la toronja, por ejemplo, y el sirope, aquí van a tener el resultado final bien bonito, bien decorado también. Salvé un poquito de la cáscara y ahí se la puse para que hiciera un contraste bonito y tuviera los aceites esenciales, que ya habíamos hablado de esos aceites anteriormente, para darle ese toquecito extra a nuestra bebida. Así nos vamos a quedar en la primera parte en la cocina, pero también vamos a ir con nuestros compañeros que tienen más información que compartir con nosotros, así que vamos a ir con ellos.